Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados. Y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos

Bienvenidos al segundo episodio de La Embajada. Yo sé que el primero les encantó y recuerden que este programa se hizo evidentemente aquí en México porque hay muchas personas, hay muchas personas que vienen, transitan, se quedan, se van y sobre todo México tiene esta cultura del, del asilo, de, de refugiar, de abrazar y pues nosotros también estamos aquí abrazados por México, encontrando un montón de personas tan maravillosas que nos pueden aportar con contenido y con análisis y. Teníamos que hacerlo aquí en ingo.es, la embajada, para conversar de todo un poco. Así que saben que tienen que suscribirse, ser parte de las membresías aquí en ingo.es, pero también los likes son importantísimos para que YouTube le diga a los demás que tienen que ver este programa. Ya lo saben. Y comenten, por supuesto, que estamos pendientes de los comentarios. Hoy tenemos a dos invitados que ustedes, de hecho, ya conocen, porque uno ha estado también en Gobernables y otro, pues... Ya ya conocen su historia en Ecuador. Tenemos a René Ramírez, que pasó también por México eh, como parte de también de, de su docencia y muchas cosas que tiene que hacer también acá, ex ministro de Educación Superior y docente investigador. Y por este lado acá, a Marco Terucci, que es periodista, sociólogo, analista y que ya, ya ha estado con nosotros. Ya. Antes de la deportación estuviste en Quito. ¿Cómo están, René? ¿Cómo estás? Oh, muy bien, felicitaciones por el programa, querida Alondra. Qué gusto compartir contigo, estimado Marco. Marquito. Bueno, primero que nada, una pronunciación del apellido casi ah. argentina. Ya ah. estás. Eh, ahí. Lautaro me fue enseñando un poquito ya. No, gracias por la invitación, por estar acá, René a vos. La verdad que es un placer compartir acá en México, que es un poco la casa de todos y de sí. todas. Así mismo es, y el Teruji con, con la marita. ¿no? Claro. En el programa, algunas maritas. Tenía que pasar. El programa anterior, eh, nosotros estamos grabando ahora y, y probablemente ustedes no lo hayan visto, pero el programa anterior, bueno, estuvo Lautaro de Argentina y estuvo el Manuel de, de México. Hablamos un poco de Argentina, México, qué estaba pasando con, con los gobiernos muy diferentes, muy distantes, pero también cómo confluían un poco todo lo que sucede a nivel de democracias y pongo entre comillas y vamos a hablar de eso y atraviesa también Ecuador, ¿no? Entonces, esto es también como para hacer estos tipos de análisis, y hoy el enfoque va mucho más, eh, y lo hablábamos con los dos eh, en los mensajes que nos enviábamos, en este estado de la democracia también en América Latina, ¿no? Que es muy importante sobre todo entenderlo porque entendemos, al menos lo que se piensa a nivel de debate muy, muy coloquial, que la democracia por ejemplo es exclusiva de las derechas, ¿no? Porque el que llega de izquierda a AMLO le pasó, apenas llegó acá a México, lo que le decían es que ya era un dictador que se iba a quedar con el poder. Entonces, la izquierda no puede ser democrática. Y empiezo por ahí, René, solo para entender, hacer una especie de forma general, ¿no? De lo que realmente significa democracia. En Ecuador, para nosotros, ahora se ha convertido en cada cuatro años, dos años, un año ir a votar. ¿Qué significa realmente la democracia y cómo podemos nosotros vivirla? No, muy buena pregunta, querida Alondra, pero creo que hay que ubicar un poco para poder responder el contexto más histórico y macro de lo que está pasando. En la democracia ahora. Si es que uno hace el análisis de los ciclos largos de democracia, de economía y de sociedad, eh, podríamos decir que estamos viviendo un momento histórico similar a lo que fue en los 70, mm. ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque hay una confluencia de un asedio a la democracia, ¿no? Con una recesión económica y con una recesión social, ¿no? Okay. Que, ¿Y por qué digo esto? Porque es importante señalar que luego de lo que fue en los siglos XX las dictaduras, ¿no? Hubo un cierto matrimonio de eh, un neoliberalismo con una democracia liberal, yeah. ¿no? Pero ¿por qué pudo darse ese matrimonio? Porque hubo un momento de auge económico, ¿no? Uh -huh. El problema que tenemos ahora es que a más de no, no es la misma forma de asedio a la democracia de los 70 que hay directamente eran dictaduras, ¿no? Uh -huh. Sino se hace a través de las propias instituciones del asedio a la democracia. Yo les llamo eh, un chimorón para que suene medio, eh, se vea la contradicción dictaduras democráticas, porque es a través de las mismas instituciones que se asedia a la democracia. Pensemos en eh, el law a través del sistema de justicia, pensemos en el tema de las asambleas, lo que le hicieron el impeachment a, a Dilma, ¿no? pensemos en el tema de eh, eh, los uh, golpes preventivos, ¿no? que son los golpes preventivos, que inclusive antes de que llegue el proceso electoral, ¿no? Eh, es necesario que no lleguen los que pueden ganar. Pensemos en Lula, pensemos en Evo, pensemos en Rafael Correa, etcétera, Pero a este momento para, es aún peor desde mi punto de vista. ¿Por qué es peor? No? Porque eh, este momento, a diferencia de los 70, hay una crisis hegemónica sí. ¿no? de, de la transición de lo que es del hegemón Estados Unidos hacia China. Eh, y hay eh, una crisis eh, profunda del capitalismo. Entonces, ¿y por qué es importante señalar esto? Porque las derechas son las antidemocráticas. Ya no puede convivir el neoliberalismo con democracia y tienen que buscar nuevos mecanismos. Y los mecanismos ya no son los de las Fuerzas Armadas. Si es que pudiesen, lo hiciesen como lo quisieron hacer a Evo Morales con Añez, ¿no? Yeah. Sino es a través de nuevos mecanismos. Y esa convivencia no se puede dar pacíficamente, ¿no? Eh, y como no se puede dar pacíficamente, existe directamente en formas prácticamente institucionalizadas uh -huh. para eh, restringir la democracia por parte de las derechas. ¿no? Entonces, en ese sentido, los que pasamos a ser defensores de la democracia somos los gobiernos progresistas. ¿no? Uh -huh. eh, que terminas terminando, y esto es un problema, siendo más institucionalista, porque la izquierda siempre se ha eh, caracterizado por ser el que busca la transformación. Sí. ¿no? Entonces, la derecha más bien quiere cambiar las instituciones pero ficticiamente porque ya no le es funcional a su proceso de acumulación. ¿no? Entonces, Mira. claramente aquí hay un problema eh, estructural. ¿no? Yo creo que la democracia hay que tratarlo eh, desde el punto de vista de la crisis material que existe y la disputa y los conflictos que se dan por esa crisis de materialidad en la región. Ya, René, vamos suave porque me acabas de decir un montón de términos. <laughs> Quería hacer una pregunta, pero después venía otra y anoté todos los conceptos para que no se me olvide. Pero, pero claro, para, para como una introducción, me has hablado, por ejemplo, asedio a la democracia, que tiene que ver sobre todo con el tema de la institución, eh, dictaduras democráticas, que eso me parece también, primera vez que lo, que lo escucho, y como decías, un poco de oxímoron, eh, dictaduras democráticas, golpes preventivos, crisis hegemónica, neoliberalismo, no se puede ya combinar con democracia. Todos estos términos que vamos a ir analizando poco a poco para poder comprenderlos. Voy con Marco, porque Marco, tú das la vuelta también, eh, sobre todo en Latinoamérica, pero igual das la vuelta al mundo haciendo eh, corresponsalías, buscando, viendo, haciendo reportajes y sobre todo entendiendo qué es lo que sucede. Y voy primero con la región. Cuando René habla de todo este tema de, de la derecha y de cómo está funcionando a nivel de instituciones, por ejemplo, tú en Bolivia has estado en Bolivia, has estado en Colombia, has estado en Venezuela, ¿cómo puedes relacionar esta situación con lo que está pasando con estos gobiernos o futuros gobiernos en estos países de la región? Quisiera primero retomar algunas ideas que decía René para pensar la democracia, porque... De alguna manera nos han llevado al terreno de pensar la democracia en su formato más reducido, que es el ejercicio procedimental, o sea, elegir a alguien cada tanto tiempo para que gobierne en nombre de ese voto que le fue dado. Sí. Esa sería la primera acepción, que no es menor, porque en países que tuvimos dictaduras, el hecho de poder votar a un presidente o a un congreso ya es un avance. Hay otro nivel de la democracia que sería qué hacen los representantes, uh -huh. es decir, cuánto cumplen de aquello para lo cual fue votado, uh -huh. lo cual puede parecer menor, pero no es. En Argentina hubo un caso muy famoso, que ya queda medio obsoleto, que fue el de Menem, uh -huh. que dijo, si yo decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie. Claro. Ahora tenemos a mi ley, que es como una fase más avanzada, pero quiero decir, hubo un grado de honestidad, es decir, yo tuve que mentir para que me votaran. Entonces la democracia en su primer nivel sería elegir y luego que hace una rendición de cuentas. Yeah. O sea, que quien llega pueda, deba decir lo que está haciendo. Incluso acá en México, por ejemplo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. expresidente, uh -huh. hizo un proceso de referéndum. Como, bueno, tienen el derecho a revocar a su eh, representante si no hace lo que dijo que iba a hacer. Y el tercer nivel sería la democracia participativa uh -huh. o hacer más democrática la democracia. Y hace unos años debatíamos de eso. Uh -huh. O sea, el ciclo anterior o los primeros años del siglo XXI, las izquierdas, los progresismos debatían cómo ampliar la democracia, cómo hacer que no sea solo votar y tener las cuentas de los gobernantes, sino también ejercer niveles de democracia. ¿Cómo? Organizándote en tu comunidad, en tu sindicato, en tu universidad, pero aprendiendo a ejercer poder. Esto en algunos casos ya tenía un nivel de... Maduración muy grande, como en Bolivia, con los movimientos sociales, campesinos, en otros lados los gobiernos impulsaron a la gente a ser parte de la toma de decisión. Hoy estamos, y, y lo quiero decir porque es importante, porque se supone que hacia ahí tenemos que ir. No es solamente ganar, sino construir una democracia que en realidad responda al término, que es un gobierno del pueblo. ¿Cómo se hace eso? Y hoy estamos no solamente debatiendo su aspecto más reducido, eh, procedimental, sino que ese aspecto reducido está siendo hackeado en muchos lugares. ¿Ya? Una suerte de situación de democracia de estado de excepción permanente, puesto a jugar con algunos conceptos. Uh -huh. El caso más patente es el de Nayib Bukele en El Salvador. Uh -huh. Hace dos años, un poco más, que hay un estado de excepción permanente, con niveles de apoyo. En todo caso, podríamos debatir por qué. Y no solamente la democracia está siendo, creo yo, irrespetada en América Latina, donde hay gobiernos que no fueron elegidos, veamos lo que pasa en Perú con Dina Boluarte, que está ahí eh, gobernando sobre unas masacres que fueron las que lograron estabilizar su gobierno, sino en Francia. Y voy a cruzar allá, porque muchas veces hay un imaginario que en Europa sí las cosas funcionan, sí es como deberíamos ser. Y en Francia pasó algo muy interesante hace poco, que es que el presidente Emmanuel Macron disolvió el Parlamento porque la extrema derecha había tenido muy buen resultado en las parlamentarias europeas. Disuelve, llama a elecciones anticipadas y gana una amplia coalición de izquierdas, centroizquierdas, liberales. Y se supone que como ganaron la Asamblea Nacional, tienen que decir quién es el primer ministro. Eso sería el funcionamiento democrático. Y Emmanuel Macron dice, bueno, está bien, ustedes ganaron, pero yo voy a decidir quién es el primer ministro en alianza con la extrema derecha. Entonces, la gente votó por una alternativa y Macron dijo, bien, gracias, a mí me interesa este. Entonces uno ve cómo empieza a entrar en crisis y cómo de a poco la gente ve que su voto finalmente no se traduce muchas veces en aquello que eligió. Y ahí empezamos a entrar en las zonas cada vez más difíciles de lo que está viviendo una democracia enflaquecida y asediada. En América Latina es aún más fuerte. Y cierro con esto, que es lo que decía René. Hay una crisis económica. Hay insatisfacción cada vez más grande, hay emergencias de fuerzas de ultraderecha, que las podríamos analizar, y democracias que van enflaqueciendo, no solamente en su nivel procedimental, sino muchas veces la gente dice: bueno, pero al final, ¿votar para qué? Claro, claro, claro. Y, y, y cuando tú mencionabas lo del tema del estado de excepción, o sea, permanente, y, y hablabas de eh, El Salvador, nosotros en Ecuador también, desde hace 11 meses aproximadamente, ya casi 12, estamos en un estado de excepción producto de una supuesta guerra eh, interna, ¿no? Y digo supuesta porque podemos hablar un montón de, de lo que sucede en Ecuador en ese sentido. Pero los estados de excepción tiene que ver, y, y pregunto con lo que mencionaba también la autora en el otro programa, que es esta necesidad también de estos gobiernos democráticos, otra vez entre comillas, de militarizar también para eh, de alguna forma asediar estas libertades que puede dar la democracia y que nosotros como como ciudadanos podemos sentirnos también apoderados de, de, un, de un sistema. ¿no? O sea, la militarización también lo que hace es, es, hacernos, es darnos ese miedo, ese temor, para poder seguir, eh, qué sé yo, hablando, gritando o saliendo a las calles. ¿Tiene mucho que ver con eso? Hay un país que es paradigmático, Ajá. que es Colombia. Sí. De hecho, Colombia formalmente, hace mucho que no ha tenido una dictadura y ha tenido en, en su presentación formal democracia. Ahora uno va adentro y estudia el procedimiento, va a ver que las fuerzas de izquierda históricamente fueron excluidas cuando no masacradas. No sé, la Unión Popular en los años 80, por ejemplo. Sí. Luego tenías un ejército que hacía los famosos falsos positivos, sí, iba asesinando sí. gente, haciéndola pasar por guerrilleros. Entonces, decir, bueno, ¿hay democracia? Sí, en términos formales hay democracia. Ahora, si tengo un Estado que militariza la sociedad, que excluye por la fuerza a un campo político, bueno, debatamos qué tipo de democracia tenemos. Es una democracia de excepción con un sector político excluido, en este caso, por las armas. Creo que lo que vemos ahora es una sofisticación de ese procedimiento a veces no tan sofisticado, seamos sinceros también, con exclusión de fuerzas políticas. O sea, es una democracia donde este sector no participa. La proscripción, ah. que tampoco es tan nuevo la proscripción sí. en América Latina, pero sí si hoy lo estamos viviendo y Ecuador es paradigmático. Y, y voy entonces ahora a Ecuador con estos términos que me has mencionado, eh, uniéndolo con lo que dice también Marco René. O sea, nosotros estamos ahora en un gobierno, un gobierno que llega diciendo que es de centro-izquierda, que evidentemente era una falsedad absoluta, que ya desde ahí teníamos que ver cómo, cómo mentía ¿no? este presidente, pero también fue Guillermo Lazo y después fue Lenín Moreno, que se demostró mucho cuáles eran sus, sus aptitudes y actitudes con respecto a, a temas de la democracia. Estamos viviendo un estado de excepción y tú mencionabas algo importante, que es la institucionalidad. O sea, ¿cómo lo ataco desde ahí? Para mostrar estas nuevas formas de dictadura. Y ahora estamos viendo en Ecuador que casi toda la institucionalidad está a merced de este gobernante, de este Daniel Noboa. TCE, CNE, Fiscalía, Justicia, Asamblea, etcétera, por ahí en adelante. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? O sea, ¿cuál es el futuro de un país en donde te dicen que son altamente democráticos, que son de gobiernos de derecha, que no son dictadores, que la izquierda es la que nos va a doblegar, sin embargo tiene todo lo que acabo de mencionar a su favor. Bueno, el, el caso del Ecuador es también paradigmático sí. porque creo yo que cuando uno le, dec, le hace la radiografía, eh, uno puede ver que convergen todas las estrategias de, que existen en América Latina. Sí. ¿no? Todas las estrategias. Uno puede hacer las tipologías de golpes institucionales, llamémoslo así, de asedios a de la democracia que empieza como como había señalado con intentos de al estilo siglo XX, ¿no? uh -huh. Como se hizo a Chávez, como se le hizo al Rafael en 2010, como se le hizo a Evo que es con Fuerzas de Armadas, ven que eso no funciona, entonces vamos a otras estrategias, ¿no? uh -huh. El tema a través de las asambleas, de la Asamblea Constituyente, de las, de las asambleas de los diputados, como dije, el tema de Dilma, el tema de eh, el low fair, ¿no? uh -huh. A través de los sistemas de justicia, ¿no? El tema de a través de órganos de control o sea, el papel que juega en este caso la Fiscalía, en el caso sí. de Ecuador, es la verdad eh, muy decidor de cómo van estructurando esas estrategias, ¿no? Eh, la, la proscripción también, ¿no? La eliminación de partidos políticos, ¿no? A nosotros nos sacaron el partido político literalmente. Entonces, ¿de qué competencia uh -huh. eh, estamos hablando en términos de democracia? Una competencia transparente, ¿no? Clambular. Cuando realmente no lo existe, ¿no? Uh -huh. Y eso debe caracterizar mucho a nuestras democracias, que al menos se debe garantizar eso. Entonces, cuando Marco dice que nos están llevando a lo que nosotros ya en el, las primeras décadas del siglo XX tuvimos es avances hacia otro tipo de democracia mucho más radical. La constitución de Bolivia, la constitución de Ecuador, no solo dice democracia representativa, dice democracia participativa, deliberativa y comunitaria, por uh -huh. ejemplo, en su texto como horizonte de sentido. Ahora eso ya no se discute. Claro. Ahora estamos nosotros en, en la esquina, ¿no? tratando de defender algo de eso, una institucionalidad para poder recuperar en este caso la, la, la democracia. ¿no? Pero además lo que hay que tener muy claro es que... Eh, en el caso del Ecuador, se da la competencia incluso de las élites económicas en su sentido más de, de perspectiva de modelo de acumulación. ¿no? Lenin Moreno, más allá de la traición que hace en este caso al proyecto de la revolución ciudadana, eh, genera un puente ¿no? para desestructurar en este caso a, la, la, a las instituciones que creamos nosotros de, dentro del proyecto de, de la RC. ¿no? Eh, pero da paso a un, en este caso, un modelo más financiero, yeah. con lazo. Y ahora tenemos un modelo más ligado a las agroexportaciones, ¿no? Uh -huh. Pero una vez más, nosotros tenemos que tratar de ligar lo que pasa en las democracias con los modelos de acumulación. Y ahí también nosotros tenemos que ver hacia qué modelos de acumulación los procesos progresistas, nacional populares, de izquierda, han tendido para poder avanzar hacia más derechos. Es que uno ve, Ecuador es del extremo, acabo de terminar un libro que se llama Quien parte y reparte le toca la mejor parte, que es el análisis de la distribución del ingreso y la riqueza de los últimos 25 años de todos los gobiernos de América Latina, ¿no? Sí. Y cuando uno ve cuál es el gobierno que más redujo la desigualdad del coeficiente de Gini, que es un coeficiente que mide la desigualdad, el gobierno que más reduce fue Rafael Correa, de todos uh -huh. los gobiernos. Y el segundo gobierno que más eh, hace crecer el coeficiente de Gini es el de Lenin Moreno. Entonces, vemos cómo realmente el cambio fue de 180 grados, no, uh -huh. el que se dio en este caso en, en, en Ecuador. ¿no? Entonces, uno, como digo, puede ver realmente la expresión de lo que sucede en la región, diría yo, en un país pequeñito con un agravante adicional, ¿no? que tiene que ver con, cuando hablamos de la crisis de hegemónica, cuando se hace estudios de crisis hegemónica, uno ve que existen tres, tres momentos. ¿no? El momento en el cual el hegemón pierde eh, su liderazgo en la parte productiva, uh -huh. el segundo en la parte financiera y el tercero, cuando ya no puede ninguna de estas, se va al tema de la guerra. ¿No? Yeah. Entonces Estados Unidos ha perdido ya prácticamente cuando uno ve el análisis del PIB entre China y, y Estados Unidos en términos absolutos China ya le superó en términos financieros con el error de la guerra de Ucrania no eh, su posibilidad de ser imperio estuvo ligado a que el comercio estaba en dólares yeah. y el rato que viene el tema de la guerra de Ucrania eh, se viene un cambio en el ciclo de intercambio a través de la moneda del swift y del, y del dólar uh -huh. y se empieza a negociar en otro tipo de monedas. ahí está ya perdiendo eh, también la hegemonía financiera. a qué recurre? no, uh -huh. recurre a la guerra. Uh -huh. ucrania, gaza. en américa latina cómo se da la guerra porque además es su forma de recuperar acumulación uh -huh. con la industria armamentista. se da a través del narco. con el cambio de el consumo de fentanilo a cocaína y la pérdida de colombia de eh, ser el Israel de América Latina, Estados Unidos se pasa a Ecuador, ¿no? Mm. Y también se pasa el tema de la producción, ¿no? En términos de producción y distribución, y eso hace que se dé una confluencia en el territorio ecuatoriano de los grupos que comercializan la, la droga, los carteles, ¿no? Uh -huh. Que están siempre vinculados al sistema financiero, ¿no? Claro. O sea, eso es importante porque si es que uno no analiza el ciclo de acumulación para, y hay, por eso estaba decía anteriormente, para recuperar la tasa de ganancia del capital del capitalismo, uno es la industria de la, uh -huh. de la, de la droga, ¿no? Entonces, y el problema que se da, por eso yo suelo decir, eh, la gran estrategia de la derecha ahora es del pueblo contra el pueblo, ¿no? Uh -huh. Dividir a la, a, al pueblo, ¿no? Y esa división se hace justamente a través de eh, la materialidad que implica la búsqueda de generar, eh, satisfacer las necesidades básicas. Entonces, cuando se da acumulación, Ajá. los otros quedan despojados y se da el conflicto en el territorio justamente por ese despojo. ¿no? Eh, entonces, por eso cuando hablamos de democracia, no solo podemos hablar de la capacidad de elegir o participar, sino tenemos que hablar la capacidad que tenemos de eh, distribuir la materialidad y cómo vamos a satisfacer esas necesidades a través de la articulación de procesos sociales que tomen decisiones sobre eso, la derecha lo que hace es acumular, ¿no? Sí. Y deja que, en este caso, se dé una competencia de pobres contra pobres. ¿no? Voy, voy, voy a eso y por si acaso entre los dos se pueden hablar, pueden conversar, pueden interrumpir, pueden hacer lo que sea acá en el sí. programa porque es, es parte también de, de, del debate, ¿no? Estamos conversando con René, estamos conversando con Marco en esta embajada, en este segundo episodio, así que por favor pongan like, suscríbase, etcétera, comenten y por favor compartan este programa que está muy interesante. Voy a tomar lo que dice René y te pregunto, porque Marco cuando decía, eh, bueno, el narco, el sistema financiero, pero sobre todo este tema del... La crisis hegemónica que menciona. Y, y pregunto para acá, para qué ir acá. Eh, si entonces Estados Unidos se ve en esta crisis hegemónica que dices tú, que pierde el liderazgo, que es una crisis financiera y que después viene la guerra, entonces tiene que irse a estos países que están por aquí abajo para de alguna forma poder sostener un poco esa hegemonía. Entendí más o menos a nivel general e ese es el sentido, ¿no? O sea, por supuesto, o sea, parte de su estrategia cuando está perdiendo, y esto no lo digo por lo que está sucediendo ahora, uno si es que hace sí. los análisis de los de cómo cuando caen los imperios, hay una última fase que es la fase de la guerra, uh -huh. ¿no? La fase de lo bélico. Por eso la importancia del planteamiento de eh, el presidente Petro, ¿no? Sí. Porque el presidente Petro pone el énfasis que creo que es el que realmente está haciendo una propuesta para un segundo momento de los gobiernos progresistas en la paz, que es. Prácticamente atacar a lo que el capitalismo actualmente se, se configura para resarcir su tasa de ganancia, que es a través de la guerra. Tenemos de un lado la guerra mundial y acá por este otro lado se da la guerra del de, eh, el narcotráfico. ¿no? Uh -huh. Con el tema que el rato que eh, hay un cambio del consumo en Estados Unidos por fentanilo la coca se va a Europa y el problema que yo veo, la gran metástasis que hay en América Latina es que antes del corredor del narco era prácticamente Colombia, México, ahora se va para abajo. Para abajo y exacto. eso va a producir el mayor impacto, porque solo con esto termino, ¿qué impacto? Porque además siempre se habla de la, la construcción de la subjetividad de la derecha, pero yo siempre digo, hay que ver la construcción de la subjetividad en el marco de la materialidad. Uh -huh. ¿Qué tipo de subjetividad se crea con respecto a la democracia? Cuando uno resuelve el conflicto a través de un tiro en la cabeza. Claro. ¿no? Esa es la subjetividad que hay que hablar. No quedarnos en que es el más menos Twitter, más menos sí. comunicación, sino hay muchas condiciones estructurales que configuran una subjetividad que realmente dan paso a que venga una emergencia de no solo gobiernos de derecha, sino con tintes fascistas como han sucedido. Eh, con tintes fascistas, etcétera, gobiernos de derecha, y justo voy a Argentina, porque a eso. A Justo esa relación quería mencionar, ¿no? Con esta crisis hegemónica, pero también el dividir al pueblo, el tema del narco vinculado al sistema financiero. Y el Lautaro también nos explicaba todas estas decisiones que quiere tomar también mi ley con respecto a este blancamiento de, de capitales. Y, y, y además, que mencionaba que en la zona de Rosario, si no me equivoco, creo que mencionaba el Lautaro, eh, que también se están viendo cosas que antes no se veían con respecto a toda esta situación. O sea, realmente estos países latinoamericanos que en algún momento sufrieron también toda la intervención de Estados Unidos y empezábamos con eso, ahora vuelven a retomar esa especie de intervención pero, pero adrede, ¿no? a propósito con estos gobiernos que la desean, ¿no? que pretenden que otros gobiernen por encima de los sistemas democráticos que se han construido en el país y sobre todo en Argentina. ¿no? Sí, la vocación de colonia, Exacto. dijo Cristina, sobre las élites latinoamericanas. Yo creo que hay una cruz que es dramática que es la cruz del neoliberalismo, que es sociedades cada vez más desiguales, o sea, los ricos van concentrando riqueza, la clase media cuando la hubo va enflaqueciendo y eh, una ampliación de la precariedad o la pobreza o la falta de oportunidades. Y esa ampliación se fragmenta a su vez. Hay un sociólogo... Francés, que tiene un libro que se llama La época de las pasiones tristes, y te da cuenta cómo esa fragmentación social hace que vayan creciendo los conflictos intrasociales. Entonces, en vez de que haya una equivalencia de los sectores afectados por el neoliberalismo planteando un proyecto contra los sectores que están ganando, hay conflictos internos. No sé. El trabajador precarizado contra el trabajador que recibe un subsidio del Estado, el que está sindicalizado contra el que tiene una cooperativa. Es la fragmentación aguas abajo. El migrante que recién llegó con el migrante más viejo. El trabajador blanco contra el que está llegando de sí. África. Es esa fragmentación. Nos peleamos horizontalmente en vez de pelearnos verticalmente. Claro. No es que es una apología del conflicto, pero la sociedad es conflicto, no es orden. Sí. Entonces, si estamos cada vez más desiguales. Eh, y cada vez más fragmentados eh, socialmente, ahí es un caldo de cultivo para la derecha, que es la que está creciendo, que es Bolsonaro, que es Miley, que es Trump, que va agudizando eso. ¿Quién es tu enemigo? Tu enemigo no es la gran corporación que está ganando mil millones. Tu enemigo es, es tu vecino. Tu enemigo es el que está ganando un poco más o el que vive de tus impuestos, porque yo sí trabajo y me esfuerzo todos los días y él no trabaja y tiene hijos para que el Estado le pague cuatro subsidios. Ahí está. Y eso, a su vez, genera una mano de obra disponible para los sectores del narco. Hay un tema ahora que está apareciendo en Brasil y que está en Argentina, las apuestas online. La cantidad de gente que recibe el famoso Bolsa Familia en Brasil, que lo invierte o lo gasta o lo funde en las apuestas deportivas. De hecho, Lula está viendo cómo regular eso. Yo le doy plata a los sectores populares y, claro, como no tenés, porque no es que Brasil escapa a las dinámicas actuales, muchos mecanismos de ascenso, ¿qué hago? Los juego. En Argentina es una crisis de la juventud, porque está todo el mundo rifando, endeudándose, porque finalmente la escalera social, ya no el ascensor, está rota. ¿Cómo haces para mejorar tu condición? ¿Cómo haces para pensar en adquirir un departamento, comprarlo? Hoy es un sueño casi utópico, hace 40 años no lo era. Entonces, ahí hay una mano de obra disponible y ahí va creciendo el narco. Tiene gente, te da prestigio, te da plata, te da moto, te da amores, te da un lugar, te da un rol. Y esa mano de obra disponible hace que estén creciendo. Si a eso le sumamos que Argentina y la fachada atlántica no escapa al proceso de reconfiguración de las rutas del narco, estamos teniendo en Argentina una expansión del circuito de exportación del narco y del consumo interno. Hay un hecho que podría parecer fortuito, pero no lo es, porque hace un año y medio más o menos se creó el primer cártel de Uruguay, que es un país que uno diría, bueno, Uruguay, el cártel de narco, pero empezó a operar pero en la fachada atlántica, cuyo sector dominante proviene de Brasil. Si mm -hmm. se quiere hay como zonas con diferentes controles. Ahora eso está creciendo, la pregunta es cómo revertís eso. Claro. Y ahí hay una suerte como de dinámica subterránea... Mm -hmm. Que es difícil percibir porque incluso a veces los medios no la hablan, no está solamente lo de Rosario, sino en la matanza, por ejemplo, y te van contando cómo se van trayendo prácticas de asesinatos, de cortar a las personas en pedacitos, eso que antes parecía lejano, patrimonio mm. Colombia, se está expandiendo. Claro. En esa situación estamos. ¿Cómo se revierte? Bueno, se revierte con un proyecto nacional de desarrollo, para decirlo muy sencillamente, dando oportunidad a la gente de poder trabajar, de poder estudiar, recibirse, y quedarse en su país. Nosotros tenemos un gobierno cuya propuesta es privatizar todo lo que es del Estado, no solamente a manos nacionales, sino a manos de instancias supranacionales que quieren estar por encima de los Estados. Llámese Elon Musk. Claro. Que por ahora se saca más fotos con mil ahí que trae plata. Mm. Pero hubo un conflicto hace poco, que imagino que lo habrás leído con atención, que fue entre el Tribunal Supremo de Justicia de Brasil sí, sí, claro. y Twitter, ex. Mm. Que es, bueno, acá hay leyes, Pero acá hay, no hay un Estado. No Brasil en ese sentido, no. Nosotros lo pusimos, hicimos un video, porque a mí me parecía, perdón que te interrumpa, me parecía muy interesante el hecho de que Brasil, en solo cuestiones muy subjetivas, digamos, como soberanía, le dijera también a Elon Musk: Pana, aquí no puedes estar mandando, no puedes estar con tu fake news, no puedes estar desestabilizando también un gobierno que también le ha costado trabajo volver al poder, ¿no? Por ese sentido. Pero y a... eso es lo más subjetivo, ¿no? Pero Alondra terminó ganando. Brasil, no que sé. entre otra vez Twitter ah, es, claro, es hay o sea, sentidos. son sí, dos sí. cosas, ¿no? Primero, sí, de, o, de, o sea, de, dos de, cosas ahí. La primera es claramente que no va a dejar un mercado tan grande como es el Brasil. Claro. Pero segundo, que es lo, lo, eso diría yo es lo de menos. No va a dejar su capacidad de influencia política mm. que tiene a través de la tecnología. O sea, ¿no? digamos que el tipo aceptó, digo, bueno, ya está bien. Lo que me ordenaron, yo lo voy a cumplir con tal de quedarme en este lugar tan inmenso que me puede capitalizar muchísimo. Y voy a to hacer otras formas de desorden adentro, ¿no? Es súper interesante esto porque la segunda arista que mete Marco con respecto al tema tiene que ver una vez más, y perdón que retome sí, lo sí. que dije al principio con lo de acá, con el problema estructural que es la crisis del capitalismo y la recuperación de su ganancia, ¿no? Uh -huh. En América Latina se dio a través de, la una es el tema del narco, se está dando, sí. y la otra es lo que se dice, la transición hacia el capitalismo digital, al capitalismo de plataforma, ¿no? Sí. Eh, que tiene que ver a su vez, no podemos nosotros ver el capitalismo de plataforma que sucede a nivel mundial. Igual a lo que sucede acá en América Latina, porque uh -huh. nosotros somos la fisicalidad de la virtualidad, ¿no? okay. o sea, somos los precarios, somos los que vamos en la bicicleta, somos los que se roban cada vez más porcentaje porque no somos socios, como está muy bien lo que está haciendo aquí Claudia con respecto a que a a realmente sean socios, ¿no? somos los que se llevan los recursos naturales, el conflicto principal es territorial, uh -huh. por eso una vez más digo, veamos lo que está haciendo Petro, porque Petro dice… El conflicto para resolver este problema no, no es la vía bukele, ¿no? Uh -huh. Que obviamente uno sí tiene que uh -huh. mejorar el, lo, los sistemas de justicia, el, las tecnologías el tema, eso, eso. Pero él dice no, acá hay un problema del modelo de acumulación y uno de los grandes problemas que hemos tenido nosotros de América Latina tiene que ver con la fuerte concentración de la tierra que en este caso hacen. Pactos de los grandes latifundistas con los grandes carteles, porque se necesita ese pacto. ¿no? Entonces, su propuesta para atacar el tema del narco es a través de las reformas agrarias. El tema de eh, eh, la redistribución integral de tierras, que implica darle al campesino. Ya no para que cultive coca, sino que tenga y cultive otro tipo de productos. ¿no? Sí, el, nosotros en el programa anterior justo hablamos de esto y además que esto le genera una crisis tremenda esto, a estas es hegemonías tremendo. y desde sí, sí. Estados Unidos y todo, como cómo le vas a devolver la tierra que le pertenece a la gente, pero también eh, sí, decía... Además. Se la sacaron a punto de se pistola. Se la sacaron ¿no? a punto de pistola y, y me decía Manuel, el eh, que hablaba de México, que eso es algo que todavía eh, le debía un poco a AMLO, Claudia, o sea, digamos... Eh, todos, nuestros todos nuestros gobiernos, gobiernos deben, nada, no han hecho no han hecho o sea, uno tiene que ver que eh, 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 sí existe diferencia de los patrones redistributivos entre gobiernos de izquierda y de derecha, no si sí ha caído la desigualdad cuando uno ya ve estructuralmente esta cuestión de que todo se debió a los boom de commodities, como te dice también sí. cierta izquierda que por eso disminuyó la desigualdad en América Latina, no es verdad si sí hay diferencias claramente entre los gobiernos de izquierda dentro de, los, de, izquierda, y de derecha dentro de los gobiernos de izquierda también hay patrones diferentes, no, no es lo mismo el patrón que se llama win-win, que disminuye porque todos ganan a los que sí entraron en conflicto de las clases medias con el 10% más alto, con el 1% más alto, como fue el caso de eh, Cristina, como fue el caso de Rafael Correa, que obviamente eso implica entrar a una conflictividad de la redistribución del pastel. ¿no? Ya, okay. Entonces, pero un tema que no quiero que se me olvide es el tema de la tecnología y una vez más para regresar a un debate estructural sobre la materialidad no que eh, señaló eh, Marco también y me parece fundamental este tema estoy completamente convencido de este, del pueblo contra pueblo no no es una lucha de clases sino es una lucha intraclases, no de hecho en una investigación que hicimos sobre la democracia y las elecciones uno ve y esto te dice mucho por ejemplo en Argentina de el proyecto ¿no? los que votan más por en este caso eh, el peronismo no eh, si es que compara uno entre el trabajador asalariado y el que recibe el bono de desarrollo humano, el, las transferencias monetarias, el trabajador no necesar, asalariado no necesariamente vota por el peronismo, sí vota el que recibe la transferencia monetaria. Pues, ¿Qué digo con esto? No? El proyecto de izquierda tiene que ser un proyecto ligado al modo de acumulación, tiene que uh -huh. estar ligado al trabajo. Pero con el tema de tecnología viene el segundo punto que para mí es importante, ¿no? Eh, no es solo el contenido de la tecnología, como se suele decir. Vamos a entrar a hacer militancia en las redes sociales, en Twitter. Hay que hacerlo, hay que hacerlo. ¿no? El problema es la tecnología que se usa. Acabé de hacer eh, hace unos dos años un estudio sobre Facebook y mi pregunta de investigación fue: ¿Facebook es una red social o antisocial? ¿no? Yeah. Eh, y la respuesta, después de hacer una encuesta y de ver un, lo que se llama modelos eh, experimentales, es que. Es una red antisocial. Lo que genera es una individualidad en la subjetividad. ¿no? Entonces, mientras más utilicemos Twitter, por más contenido que tengamos, la tecnología te genera una individualidad eh, en esa subjetividad, porque el núcleo central del capitalismo es el robo de tiempo y que ese robo claro. de tiempo sea solo. Entonces, vos terminas creyendo, de hecho, lo que sale siguiendo la hipótesis de Sigmund Bowman es que Facebook ¿no? genera soledades y los más solos. Consumen más Facebook. Y te hago una pausa ahí, antes de eso, porque quiero unirlo con el tema de las apuestas online y, y en Argentina. En Ecuador también se está viviendo, ¿no? Las disfrazan de fundaciones, ¿no? Pero, pero se está viviendo las apuestas online, pero me acuerdo que en el gobierno de Rafael Correa lo que se hizo fue quitar los casinos y todo lo demás. Y ahí surgía, y, y voy a unir los dos temas, y ahí surgía el tema de las libertades, ¿no? Y, y he tenido esta discusión con un montón de personas porque dicen, no, pero dale la oportunidad de darle la libertad a la gente a que decida. ¿Cómo quiere gastarse el dinero? Entonces entro yo a decir, pero no, no es tan así, porque si estás teniendo una población precarizada, una población además vulnerable a temas como el narcotráfico, la delincuencia, porque, pero además no tienen que comer porque el Estado no ha intervenido en, en, en sectores importantes, tampoco es que vamos a dejar los casinos. Así, pero la pregunta es esto, la individualidad subjetiva, el robo de tiempo, el que está más solo consume más este tipo de cosas, las apuestas, ¿qué tiene que ver y cómo podemos... Decirle a esta gente que piensa en la teoría de la vaquita, ¿no? Que le queremos quitar absolutamente todas las libertades a las personas. ¿Y qué tiene que ver? O sea, ¿realmente hay una libertad ahí o hay una censura con respecto a los derechos al ocio y todo lo demás? Hay una campaña contra el Estado, ¿no? Sí. Mi ley es la campaña contra el Estado. Eh, y se conectan estas figuras de derecha, extrema derecha, emergentes con esa economía, justamente. Vean el caso de. Candidato que salió tercero, pero en tercios, en San Pablo, Pablo Marsal. Sí. Tipo de ultraderecha, que nace en el mundo de las redes sociales, estafas piramidales, cursos para ganar dinero online. Es eso, un montón de gente sola, precarizada, y un tipo que aparece como un gurú <laughs> outside de la política y logra captar, que además es un poco el sujeto bolsonarista, pero ahí se va conectando. Y yo sí creo que hace falta Estado, que hace falta regulaciones, que hace falta soberanía, que hace falta fronteras, que hace falta ejército, que hace falta una serie de reglamentaciones con las cuales nos pongamos de acuerdo. Eh, y todo el campo neoliberal es la privatización de lo público. Claro. O sea, sociología básica, Max Weber, el Estado es el monopolio de la violencia. Bueno, hoy ya no. Hoy tenés empresas de seguridad privada, tenés narcos por allá. O sea, ya ni siquiera el Estado tiene control de los territorios en muchos lugares. Eh, y estamos en ese terreno. Entonces, lo que decía al principio, estamos en la posición difícil de defender la democracia y el Estado. Y la derecha está en una posición rupturista. ¿Cómo hace la izquierda para hacer la ruptura en el sentido de ampliación democrática, oportunidades, etcétera, en una posición conservadora? No defendamos una democracia que ya la gente ve que hace aguas por todos lados. Y quisiera agregar dos cosas sobre las aguas. Una, que es un continente, ¿cuál es el resultado de esta situación? Que hay un éxodo. Uh -huh. O sea, se nos está yendo a América Latina. Acá México es el lugar final de paso. Sí. Pero hay un flujo de migrantes, que hay un continente que se va todos los años y va a dónde? A Estados Unidos, a España, a donde pueda. Pero cuando la gente decide que es mejor irse a quedarse, porque no hay oportunidad económica por la violencia, por la persecución política, te das cuenta que es un continente que se va haciendo cada vez más inviable. Uh -huh. Y quien está tomando la dirección, tomo el tema de Estados Unidos, que no lo toqué hasta ahora, de la política exterior, no es tanto el Departamento de Estado, es el Comando Sur. O sea, Laura Richardson tiene una suerte de abono de viaje en América Latina, digamos. Te das vuelta y está acá, te das vuelta y está allá. Esa es la diplomacia real para nosotros. Es la diplomacia militarizada. Anthony Blinken, cuántas veces lo viste dando vueltas por el continente. Está en otra cosa. Está en Israel, está en el conflicto, en Ucrania, en Rusia. Para nosotros es la versión militarizada. Claro. Ahora, ¿cómo se enfrenta a eso? Pero primero es reconocer, porque sí. es lo que decía René, están avanzando con esa línea eh, sobre el continente. Y algunos gobiernos están totalmente dispuestos a hacerlo. Y generan consenso. Lo de Ecuador. Cuando hay un nivel de violencia tan alto. De temor tan grande, no solamente estás en la esquina, como decías, debatiendo cómo hago para vivir, sino que además te pueden hacer aceptar cosas que no aceptarías en tiempos normales. Uh -huh. Te lleva a un nivel de trauma, de shock tan grande que te vende una formulación que antes sería: no, yo no quiero esto, ahora en esta situación, bueno, está bien. Claro, claro. Y Richardson aparece como una salvadora uh -huh. en su barco diciendo: bueno, ahora voy a operar libremente en Ecuador. Y ellos ahí van ganando, pero es esa la diplomacia de. Ellos? Un tema que no quería que se me pasara, que tú te quedaste con el tema de Brasil, ¿no? Y me pareció bien, ¿realmente ganó eh, Brasil o no? O sea, el Elon Musk, este tipo eh, millonario eh, que acumula y acumula riquezas eh, que está y además quiere estar y, y, y la aprovecha porque se lo saborea Latinoamérica. En el mejor de los casos estamos intentando regular cómo funciona lo que inventaron otros y están ganando plata a otros. En el mejor yeah. de los casos, claro. incluso a Europa. Y en América Latina Brasil, que es el único que más o menos puede pararse en ese tipo de conflictos. Lo que hay que hacer es desarrollar tecnologías soberanas, redes soberanas. O sea, cuando China dijo esto es nuestro y así funciona internamente, claro, la prensa occidental dijo no, dictadura, ¿cómo no dejan que a Google? Bueno, no, acá hay soberanía, hay Estado, hay datos. O sea, ¿quién controla los datos? Porque una empresa privada tiene más control de mi población, que sabe cuántos son, qué les gusta, qué votan, que el Estado. Uh -huh. Entonces, ¿por qué sí está bien que Elon Musk o Mark Zuckerberg tengan toda nuestra información? Eso nos parece bien. Eso nos parece filántropos, muy, muy millonario. Ahora, si el Estado lo tiene, no, dictadura. Bueno, no. Pero hay que desarrollar tecnología propia. Ahora, el no avance nuestro, salvo excepciones. O sea, es bastante dramático en el continente ver lo que cuesta avanzar y lo rápido que volvés para atrás. Pero estábamos debatiendo qué exportamos, qué mineral nuevo encontramos. Uh -huh. Litio, bauxita, soja, vaquita, caña, lo que quiera cada quien. Y el tren está allá. Claro. Está allá. 5G, ¿no? Eso no es un problema. Entonces, el retroceso es eso. Es la subordinación y la imposibilidad de un crecimiento y un desarrollo. Voy, voy a hacer una pregunta y voy a tocar un tema muy polémico, polémico sobre todo para la gente que me ve, porque. Queremos defender algo, pero a veces también eh, en esa defensa nos problematiza porque estamos viendo las realidades que está viviendo la región y ciertos países que fueron, digamos, adalides de, eh, de democracias, de, de, de justicia social, etcétera, etcétera. ¿no? Antes decirle que pongan like, suscríbase, comparta, etcétera, etcétera, por favor, para que no se olviden los likes porque siempre se olvida. Tú hablabas de algo que a mí me interesa mucho, que es el éxodo, que es el tema de la migración. Y. Hace poco vimos lo de Venezuela. Lo de Venezuela es un tema que, claro, a la izquierda lo pone los pelos de punta, porque dice: ¿cómo también en un momento que lo defendimos y que todo el mundo quería ser como Venezuela? Que ahora se ha decaído un poco, bastante, ¿cómo defendemos, cómo seguimos defendiendo? Y yo lo único que podía decir en ese momento, porque créame que pasé días también tratando de analizar qué pensaba con respecto a Venezuela y otros países también, es el tema de la migración. En Ecuador se están yendo un montón de gente por el Darién. El, el otro día nos hablaba en una entrevista que si en un año fueron 300 personas que apenas pasaban por el Darién, al año siguiente ya estábamos en 50.000 y después 100.000, y entonces estamos viendo eh, que se nos está yendo la gente por estos mismos gobiernos de los últimos siete años. En Venezuela, en cambio, hay un gobierno... Y digo de izquierda, pero que también ha expulsado a un montón de personas de su país dependiendo de sus eh, opciones políticas, ideológicas, etcétera Y te pregunto, Marco, para después ir con René. Tú decías, ¿cómo hace la izquierda también para defender esto de la democracia y estar eh, haciéndole eh, eh, contra a esta derecha que se dice democrática y estamos viendo que no? Sobre todo, esa izquierda que aún defiende estos tipos de gobiernos. Pero que están expulsando a su gente a diestra y siniestra. ¿Difícil, ¿no? ¿Vieron el último, uno de los últimos videos de campaña de Donald Trump? Eh, yo no los he visto. Con la invasión, sí. que es el tópico de todas las derechas, ¿no? mm -hmm. Estados Unidos está siendo invadido y ya casi no está siendo invadido por mexicanos, centroamericanos, sino por venezolanos, ¿no? Esta idea de Venezuela está invadiendo Estados Unidos y además está invadiendo con organizaciones criminales. Antes ¿no? era México, ¿no? Antes era México, Centroamérica, pero quiero decir, Venezuela pasó de ser un tópico de eh, el autoritario Maduro, la dictadura, el comunismo, a política interna. Estamos teniendo un montón de venezolanos que quieren venir a Estados Unidos. De hecho, el principal flujo es venezolano y ecuatoriano viniendo del sur. Eso es una de las razones que hace a cómo se va eh, haciendo la pulsada entre Estados Unidos y Venezuela. Porque Estados Unidos ha producido puesto en marcha un bloqueo económico sobre la economía venezolana, sobre su industria petrolera, que es el corazón económico de Venezuela. Cada país latinoamericano tiene una vértebra central. La venezolana es la petrolera. De hecho, lo que decía René hace un rato, en este nuevo escenario eh, geopolítico donde se va logrando, por ejemplo, transacciones por fuera del dólar, le va quitando a Estados Unidos la capacidad de bloqueo. Pero por ahora la tiene. Por eso les duele tanto el tema de la desdolarización progresiva, en particular en el ámbito petrolero. Pues yo puedo vender por otros mecanismos financieros sí. en otras monedas, por lo tanto ya no me puede sacar como antes. Sí. Ahora bien. Fue lo que ellos mismos llaman la máxima presión, que es apretar, 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 hasta provocar un cambio de régimen en un país. Mm. Lo que pasa es que el cambio de régimen no se produjo y de tanto apretar empezó a salir la gente. Mientras la gente se iba para Sudamérica, estaba todo bien. Se van a Colombia, a Perú, a Ecuador, mandan agencias internacionales, financiamientos, etcétera. Cuando el tapón de Darien se destapa, valga la metáfora sencilla, mm. todo ese flujo va para arriba. Y ahí Venezuela pasa a ser un problema, porque el debate interno es, pero pará, si yo bloqueo, 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 y eso me genera no un cambio de régimen, como dicen ellos, sino la migración, tengo que recalcular cuánto le bloqueo. Ahí hay una razón principal de eh, la migración venezolana. Después, siendo más eso el interno, ha habido un problema, por ejemplo, en términos de corrupción en Venezuela, muy evidentes. El último ministro de petróleo, de hecho, está preso y se robó mucho dinero. Uh -huh. Bloqueo más corrupción te da una combinación explosiva para cualquier proceso económico. Ahora bien, es interesante porque Estados Unidos, hay que mirarlo por ahí. O sea, no por su presentación de derechos humanos, democracia y qué sé yo, qué cosa. ¿Les interesa qué cosa? ¿El petróleo? Sí, claro. De hecho, cuando vuelven a dialogar con Venezuela, cuando empieza la guerra en Ucrania, cuando redoblan el diálogo con el conflicto del Medio Oriente, ¿por qué? Por el petróleo. De hecho, Vamos a hacer un pequeño paréntesis de coyuntura. Con lo que está pasando en Venezuela, el debate fue: ¿Estados Unidos va a volver a tirar para atrás las primeras licencias petroleras o las va a mantener? Las mantuvo. ¿Por qué? Porque no le interesa que aumente el precio de petróleo en este momento de elecciones en Estados Unidos. Así que hoy es petróleo, es migración, eso es el, como, digamos, el sustrato del conflicto real. Después hay para analizar mucho sobre Venezuela, etcétera, que le cedo la palabra a René. Ajá, René, explicar un poquito ese fenómeno también de Venezuela más allá, pero sobre todo de las izquierdas, o sea, ¿qué hace la izquierda? ¿Cuál es? Ah, me parece súper interesante, o sea, súper importante reflexionar sobre eh, este segundo momento del neoliberalismo que yo le llamo eh, narconeoliberalismo autoritario, ¿no? Porque no es lo mismo que... El uh, neoliberalismo del siglo, del siglo XX, estamos en un nuevo neoliberalismo. ¿no? Uh -huh. Y en el siglo XX, el neoliberalismo fue hegemónico, ¿no? después de cuando se habla de la caída del muro de Berlín, de no hay alternativas, del fin de la historia, etcétera, Y había una agenda clara que la gente decía: por ahí es la ruta, ¿no? o sea, por ahí es la ruta en términos de liberalización de la economía, liberalización de las finanzas, de capitales, la privatización de las empresas, etc. Pero ahora ya eso no convence, ¿no? no convence en general. ¿Cuál es la mejor estrategia del neoliberalismo? Lo que yo le llamo el neoconservadurismo. ¿no? Uh -huh. ¿Y qué es el neoconservadurismo? Es retornar a un debate público sobre las identidades. ¿no? Entonces, ya el, la conflictividad para la adhesión es justamente en dividir. Por eso es pueblo contra pueblo. ¿no? Uh -huh. ¿Y cuáles son esos temas de que divide? Los, lo aporofóbico, claro. ¿no? el tema de género, uh -huh. ¿no? eh, el tema de eh, el otro, ¿no? uh -huh. y el otro principal es el migrante. En todo el tema que está pasando ahora en Argentina con respecto a las universidades, cuando dicen lo primero que dice mi ley es vamos a quitar, eh, vamos a hacer que la universidad sea arancelada para quién, para los migrantes no, primero que es del 4.5%, o sea, no es nada de la pero no es una política fiscal, es una política identitaria, porque yo tengo que encontrar un otro, ¿no? que es el culpable de lo que está pasando. Entonces, el migrante llega y no solo pasa con Estados Unidos, sino pasa dentro de América Latina, ¿no? En pasa un montón, con eh, los eh, mismos venezolanos. Con los mismos venezolanos, los colombianos, en Argentina pasa también con eh, los propios migrantes, en todo lado pasa que el migrante es el culpable, sí. ¿no? El migrante es el que me viene a quitar el trabajo, el migrante es el que me está robando, ¿no? el migrante es el que viene en general de lo, los carteles, ¿no? y tratan de generar en términos comunicacionales siempre cuando en Chile, ¿no? el tema es siempre ligar al tema del venezolano, ¿no? uh -huh. al cartel, a los carteles venezolanos. Entonces creo que eh, y con esto, con esto eh, veo el tema también democrático, ¿no? cuando se hace el análisis de la ideología, ¿no? y se ve eh, lo que configura la ideología visto a través de una auto definición ideológica o por quién votas ligado a los valores ideológicos, ¿no? En este análisis que acabo de terminar que te señalo, uno puede decir que ser de izquierda o votar hacia la izquierda implica tener una posición que defiende la democracia, tener una posición igualitaria, tener una posición ecologista, tener una posición feminista, esto con, con datos, ¿no? Sí. Pero algo que es transversal a ser de izquierda o de derecha es ser xenófobo. ¿No? Mm. Entonces la xenofobia pasa a ser uno de los argumentos, y acordémonos lo que fue el fascismo en Alemania. ¿no? Sí. Entonces el tema de la migración es un tema que si es que nosotros como proyectos de izquierda progresistas no lo ponemos la atención de cómo tratarlo, uh -huh. se va a seguir siendo la bandera de la derecha. Y con una cuestión que es, que es fundamental, no, el ser... El poner el énfasis en las identidades implica que vos puedes generar adhesión inter, intra clase, o sea, en todas las clases, desde el más pobre a la clase media hasta, hasta el más rico. Entonces, tiene la posibilidad de acumular mucho más. Entonces, los debates están yendo para ese, para ese lado en términos de ¿Quiere migración. decir que el tema migratorio también es, eh, es una herramienta para la derecha para seguir tomando políticas, este discursito también xenófobo, que bueno, Donald Trump siempre lo ha mencionado, pero también mi ley, y también, por ejemplo, tuvimos gobernantes en Ecuador, recuerdo cuando Guillermo Lazo decía que había que sacar a los cubanos y a los venezolanos también, porque estaban, o sea, y ahí también se van rompiendo un poco de las relaciones bilaterales, multilaterales, digamos, que se tienen con países, por ejemplo, Cuba enviando a doctores, eh, qué sé yo, Argentina, profesionales a otros lados, también se va quebrando esto, con un sentido tan nacionalista que hace que también las democracias corran riesgo para incluso los que, los que pertenecen a esos países, ¿no? Sí, es un eje vertebral de las derechas uh -huh. en general, que incluso en algunos casos es, yo diría, aún más grave por cómo está planteado. Sí. Sobre todo en Europa, porque en Europa está planteado en términos de conflicto de civilizaciones. Yeah. Es decir, hay una civilización occidental, blanca, mayoritariamente cristiana, que de repente se ve progresivamente invadida uh -huh. o sustituida poblacionalmente, como dicen, por otra civilización. Que esto remonta a conflictos de <laughs> siglos atrás, que no son blancos, que son muchas veces musulmanes. Entonces se está planteando nuevamente en términos de civilización occidental contra civilización, en este caso, árabe y musulmana. Y eso te está dando lugar a configuraciones de conflictos muy dramáticos. Sí. O sea, cuando Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, dice esto es occidente... Contra la barbarie, bueno, estás otra vez en esa configuración que mm. se traduce internamente. Y claro, es fácil en términos de resorte comunicacional decir cuál es la razón de mi problema, los migrantes, la inseguridad. En no sé, en España, los jóvenes menores no acompañados sí. que son los delincuentes. Hace una fragmentación interna entre la juventud, dentro de la clase pero planteado en esa lógica histórica, que en América Latina no sé si está así. O sea, la migración venezolana no es una cuestión civilizacional, ni tampoco racista, es xenófoba, es el otro, en el sentido más estricto, que además pasó en países, no sé, en Ecuador, ¿cuántos migrantes habían ido a Ecuador antes de Venezuela? Pocos, no son sociedades acostumbradas a la migración, amén de Argentina. De hecho, en Argentina hubo una buena recepción de los venezolanos, porque hay como cierto ejercicio de recibir gente. De Europa a principios del siglo XX, o de migrantes de Bolivia, de Paraguay, de Perú. O sea, hay una relación con el otro, difícil siempre, pero un poco más ejercitada. A Perú llegaron medio millón de venezolanos y no habían tenido experiencia migratoria masiva. Y el otro genera un conflicto. Y la xenofobia entonces sí tendría que ver mucho con esta experiencia anterior de recibir a personas, porque yo me acuerdo lo que pasaba ahora último en las elecciones de Venezuela y siempre hablaban de los argentinos como quienes los habían tratado muy bien a los venezolanos, ¿no? Y en Ecuador se los trató. Discúlpeme, pero se los trató muy mal Se los no en general pero se les trató muy mal a los venezolanos y claro eh, ahora último decían que bien que salgan a las calles y era no sean hipócritas lo que quieren es que salgan de Ecuador no no es que estás luchando por la democracia y porque se caiga el gobierno de Maduro lo que quiere es que no haya una venezolana un venezolano al lado tuyo haciendo un trabajo que dices que te quitó ¿no? entonces ¿tiene mucho que ver con esa experiencia anterior? creo que hay como dos elementos primero que ha sido un poco menos masiva no. que en Chile o con, que en Perú o en Ecuador a mí me impresionó mucho el en Chile, en el 21, fui a Santiago y en la avenida Alameda, que tiene una suerte de separación en el medio, había carpas con venezolanos. O en sea, un campamento de venezolanos en pleno Santiago de Chile, en el norte. O sea, era una experiencia de migración claro. masiva y popular. ¿no? En Argentina fue menos masiva, igual es bastante interclasista y a su vez hay un reflejo nacional, amén de que hay un montón de pelotudos y un montón de gente que es racista y xenófoba pero en general como una recepción eh, buena. Además los venezolanos muchas veces cuando llegaron fueron al centro de la ciudad, tuvieron como otra dinámica de inserción. Y la verdad, es más difícil ser un migrante campesino indígena boliviano en Argentina que ser un migrante venezolano. <laughs> Que es hasta más como exótico en el sentido de, digamos, no sé, baila, hace comida, tiene. Pero en general hay una recepción del otro. Es un país que está acostumbrado a la migración. En general, no. Entonces no se fue planteado en ese sentido y creo que ahí está la mejor experiencia. Hay lugares donde es dramático. En Colombia, por ejemplo. Pero Colombia tenés cerca de dos millones, creo, de venezolanos. Entonces eso es, y además son lo mismo. O sea, en términos de configuración histórica, es una población que. Sí, tiene algunas diferencias regionales, pero no sé, es como un porteño y un uruguayo. <laughs> es prácticamente lo mismo. Y voy, voy, a, voy a... Sí, sí. Solo complemento una cuestión porque tiene que ver con esto de la democracia y regresamos a la, a la pregunta inicial. Lo que se hizo en la primera ola de gobiernos progresistas es una democracia como igualdad, ¿no? Mm. Que tiene que ver una vez más con la materialidad. En este análisis, cuando uno hace el tema de... Eh, el siglo XXI, ¿no? Nosotros podemos dividir en dos tiempos, en dos momentos, ¿no? Eh, un momento de un primer tiempo de la primera ola y de cierta manera luego de la restauración conservadora hay un segundo momento que se está disputando con nuevos gobiernos eh, progresistas, en algunos van, en otros vienen, pero cuando uno hace análisis del de tema del pastel, cómo se redistribuyó entre lo uno y lo otro, y también entre la derecha antes de la primera ola y la, y, y la nueva derecha, uno encuentra un patrón que no es menor para su retorno. ¿no? Claramente la primera izquierda, el primer momento de la, de la izquierda, es mucho más radical en términos redistributivos que una izquierda segunda que es completamente tibia. A, a diferencia de lo que pasa con la derecha. En términos, digo, esto... Eh, saldrán en, en, en datos, etcétera, pero eh, a diferencia de la, de la derecha, ¿no? la derecha del segundo momento, y ojo que no hablo de una segunda ola de gobiernos progresistas porque no creo que estemos en una segunda ola, estamos disputando si es que entramos realmente en, en este eh, narco-neoliberalismo autoritario o entramos en la posibilidad de disputar una segunda ola. ¿no? Eh, creo yo que eso constituye uno de los ejes también porque retorna la, la, la derecha. Pongamos el caso de Argentina, ¿no? Cuando uno ve la redistribución que hace Alberto Fernández contra Macri uh -huh. de la clase media, ¿no? Macri redistribuyó mejor a la clase media que en este caso Alberto Fernández, ¿no? Con los, los trabajadores también. Y, por o sea, eso, entonces que lo no que... Mejoró Alberto los trabajadores. Entonces, lo que yo digo aquí es que nosotros como izquierda no podemos dejar, y un buen termómetro es qué pasa con los migrantes. Nosotros en Ecuador... Fuimos de los pocos países, yo no conozco de los análisis que he hecho, ningún país en que hubo retorno de ecuatorianos, claro. ¿no? O sea, el, el efecto migratorio neto fue negativo, porque ni bien pasa algo en las economías del termómetro, de cómo va la economía y a la materialidad, es las estampidas migratorias. Uh -huh. Entonces, nosotros no podemos hablar de gobiernos de izquierda si es que no nos preocupa el bienestar de la población. Eso, a, a eso más o menos creo que el, el, la conclusión que queríamos llegar, ¿no? Eh, precisamente, y, y lo que acabas de relacionar con Macri y Fernández, ahí para que me expliques un poquito y sobre todo a la gente para poder entenderlo, Macri y Fernández, cómo es que uno puede redistribuir mejor que lo otro, etcétera, pero esa conclusión de que si no se está con la gente, si realmente estás avalando el hecho de que se te vaya a un montón de personas precisamente porque no garantizas que el Estado esté presente y haciendo justicia social, como todo, y equilibrando un poco eh, la balanza, pues claro, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una tibidez absoluta y que la izquierda también, y ese es el último tema que voy a tocar, le, le compete mucho hacerlo, ¿no? O sea, le, le compete a la izquierda tomar las decisiones y, y dejar de ser un poco tibio, porque en términos de organización y en términos también de toda esta balanza de las decisiones, de los, de los liderazgos, la izquierda está flaqueando también un poco, ¿no? Y en Argentina, para que me expliques un poco qué fue lo que pasó con Fernández. Bueno, lo que decía es con Fernández, Alberto Fernández se como congeló o estableció de forma permanente una figura que no estaba antes que era el trabajador pobre. Sí. O sea, gente que trabaja, que tiene su salario, que sale de su casa en la mañana, vuelve en la noche y llega a fin de mes y está por debajo de la línea de pobreza. Ya. Eso que empezó con Macri se estabilizó con Alberto y pasó a ser una figura permanente. Entonces, no solamente tenés trabajo, ya es algo difícil, sino que además ese trabajo muchas veces no te alcanza. Sí. Eso genera frustración en la gente, porque vos votaste a un gobierno progresista, peronista, con un discurso de restribución, desarrollo nacional, y al final del cuento no estás bien. Mm. Sí, Alberto te va a decir en su momento: hay variables de crecimiento económico, de la industria, mm. pero es este discurso de hay variables macro que están funcionando, pero tu realidad no está funcionando. No, claro. Y el. Eh, monstruo de la inflación. Que la inflación es una suerte como elemento que te va como desconfigurando la vida cotidiana porque estás siempre viendo qué sube, cuánto sube, dónde sube, dónde compro, cómo pago la cuota. Es una especie de proceso de inestabilidad permanente. Y lo que mucha gente quiere es orden y predecibilidad, digamos, y comer un asado el domingo e irse a la playa en el mes de enero. Uh -huh. No es tan complejo, digamos, el deseo masivo. Y está bien, el problema es que vos prometiste algo y generaste frustración. Uh -huh. Si a esa frustración que habría que ver, digamos cuáles son las razones por las cuales Alberto Fernández no lo logró, que es una combinación de razones, <laughs> sí. pero una de ellas tiene que ver para mí sobre su eh, apología a la moderación. Soy un hombre de la moderación, del no conflicto. En eh, una sociedad donde, en vista de cómo está planteado la desigualdad de los actores de poder, si no hay conflicto, no hay redistribución, porque nadie va a ceder nada. De hecho, cada vez se acumula y concentra más. Lo que haces es intentar como suavizar los ángulos. Claro. ¿no? Y después fue un frente amplio sin conducción clara. Uh -huh. Y ahí también hay un tema. Cuando hay un frente amplio para ganar a la derecha, ¿quién conduce? En el caso de Brasil, está claro, condujo Lula. Pero cuando haces esa gran coalición, ¿quién tiene el timón y cuál es el proyecto? Yeah. Eh, y eso fue el fracaso. el caso de Colombia, por ejemplo, en Petro, que también hizo toda esta coalición. Petro está al frente. Petro está al frente. Okay. Y cuando ganó, amplió. Y cuando vio que eso no funcionaba, Pero, radicalizó y dijo: No, yo tengo que avanzar y esta coalición no me funciona. Sobre lo cual hay múltiples balances. En el caso de Argentina, con Fernández... No, no se sabía así. para dónde se quería ir. Ah, ok. Ya. Y ahí está el problema. Y ahí está el problema. Y si pones la frustración y el desencanto del gobierno, junto con el trabajo mediático de medios de no. comunicación que te hace una intoxicación. Vos vivís en Argentina. El, o sea. Yo no sé si ya se puede hablar de periodismo muchas veces. Son dispositivos de comunicación, de asedio político <laughs> y de construcción de sentido común neoliberal. Uh -huh. Todos los días te dicen: el Estado es corrupto, los políticos son corruptos, el privado nos va a salvar. Y van como sedimentando ideas y los kishanitas se robaron todo. Y claro, tuvimos el punto dramático donde a Cristina le pusieron una pistola en la cabeza. Sí. Y acá no ha pasado nada. No, no bueno, y se decía que era mentira. Que fue era un loco suelto, fue una mentira, ¿ves? Y entonces. Ese nivel de intoxicación, lo cual no le quita las virtudes a mi ley en el sentido de que logró construir una campaña en redes sociales y conectar con el enojo y un tipo absolutamente roto en una sociedad también rota, digamos. Uh -huh. Logró esa conexión emocional con la gente. Pero es eso, para mí los medios de comunicación y el fracaso de la experiencia progresista da a mi ley. Lo cual quiere decir que cuando llegas a ser gobierno. Tenés una responsabilidad en hacer bien las cosas, sí, que si bien. no el retroceso puede ser terrible. Ah, eso, exacto. Quizás dos cosas para complementar, y me parece súper bien lo que dice Marco. Primero, uno para que no quede en el ambiente, que porque ahora se habla como éxito eh, la reducción de la inflación en Argentina, ¿no? Y quiero, porque obviamente eh, en los cementerios también existe predecibilidad y la inflación es baja, ¿no? Eh, y lo que está haciendo mi ley desde eso, ¿no? Mi ley lo que está haciendo es justamente que caiga la inflación porque la gente ya no puede consumir, por una caída de la demanda, ¿no? Claro. Entonces, eso como un punto nodal, porque lo que dice Marcos es. es Nunca en mi vida yo había vivido un incremento, además, porque no es verdad cuando uno ve el acumulado de los precios de la inflación, como lo que pasó desde diciembre que subió mi ley en Argentina, a lo que ahora sucede. Es un mm. país más caro que Europa, ¿no? En este caso, eh, la, 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 Argentina, la Argentina de mi ley, ¿no? Pero un tema que me parece importante también señalar eh, es el tema de los medios de comunicación, ¿no? En una investigación que hice sobre los medios de comunicación en Argentina, no, sin lugar a duda juegan un rol fundamental, pero siempre han jugado un rol fundamental. Claro. Y siempre han estado los medios de comunicación con la derecha. No solo desde el siglo XX, sino antes. Está de acuerdo la abuela ¿no? por si acaso pues. <laughs> y, los y los datos de esta encuesta salía que el 80% de la ciudadanía de, de, de Buenos Aires, en este caso era de Buenos Aires la, la encuesta, no cree en los medios de comunicación. El 80%. El 80%. Y el 70% no cree en lo que se dice dentro de las redes sociales cuando se habla en este caso de, de, de política. Pero hay un tema Pero que tenemos. No bueno o no? O sea, acá, eh, no sé si es que es bueno. Lo que estoy diciendo es que me parece más que tiene que ver con que fracasamos en los temas material, ¿no? Yeah. En la materialidad, en no darle al argentino que pueda comprarse y hacer, en este caso, una parrilla o una, una carnecita uh -huh. el fin de semana, ¿no? Claro. Entonces, veamos los temas desde lo material, que no estoy diciendo que el otro no repercuta sí, 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 claro. eh, incisivamente en el tema de la subjetividad, la subjetividad se, con, se construye cuando realmente no tengo la plata para darle a mi hijo la carne que me está, que me está demandando ¿no? entonces eso me parece a mí que es, que es fundamental ponerlo porque si no a veces podemos caer en, no, es culpa solo de la de la derecha, los medios, los articulación, cuando la verdad yo sí creo que fue nosotros esta nueva lo mismo Boric, ¿no? Uh -huh. O sea, lo mismo en este caso eh, Alberto Fernández, ¿no? Eh, son personas que gobernaron en un momento que uno podía ser hiperradical, uh -huh. porque tenía cuál, que no era un pretexto, la pandemia. Claro. ¿no? La claro. pandemia era un momento que uno, porque además uno solo no tiene que ver la redistribución cuando crece el pastel, sino ve más bien cuán coherente eres cuando tienes que... Cuando disminuye el pastel y tienes que tomar la decisión, ¿quién se lleva los costos de esa reducción? ¿Hay realmente, ves al político que tiene una coherencia con, o estás a favor de las grandes mayorías, ¿no? o estás a favor de, 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 de una élite? ¿no? Nosotros en el 2016 que tuvimos la eh, tormenta perfecta ¿no? de eh, caída de los precios del petróleo, el terremoto, la devaluación de Perú-Colombia, en ese momento nosotros en el gobierno de Rafael... Hicimos que pague el plato roto la elite <coughs> económica, no las grandes mayorías. No subió la pobreza, no subió la desigualdad, ¿no? Uh -huh. Cuando sucedió todo lo contrario, obviamente la pandemia sí fue un tema que impactó en las economías, pero uno puede tomar decisiones mucho más radicales y yo creo que hay, ahí está el punto nodal, que también es un pase-gol, ¿no? Para que suban las, las, la, las derechas, ¿no? Y en este caso. Mi ley aprovechó muy bien, ley, ¿no? Claro. Eh, esa, esa, ese fracaso, digamos uh -huh. cómo son ese fracaso. Además con un tema de eh, un ministro de economía que tiene una inflación del 120 no me acuerdo cuánto era exactamente. Uh -huh. No, te, o sea, es imposible que alguien vote con. Era el, candidato, era el candidato presidencial, sí. entonces. Son errores políticos desde Son mi error. punto de vista. Y, y voy a, ya a tocar justo el último tema eh, para, para englobarlo a, a modo de resumen, eh, diciéndole a la gente que, que gracias se ha llegado hasta acá. Eh, recuerde poner el like, es importantísimo, suscribirse, ser parte de las membresías también y seguirnos. Este es un nuevo programa que se llama La Embajada. Estamos conversando con René eh, Ramírez y con Marco Teruggi, Ecuador, Argentina, pero también para, para saber qué es lo que está pasando en la región. Y René eh, decía al inicio. Eh, sobre estos golpes preventivos, ¿no? que, que, que me gusta ese término, porque es eh, ponerle la etiqueta de lo que realmente está pasando, y sobre todo en Ecuador, dirás Argentina y, y otros países, pero es claro, es generar todo el ambiente. Eh, propicio para que no vuelva a llegar, por ejemplo, a la izquierda. En Ecuador está pasando eso. Están persiguiendo a Raimundo y todo el mundo, le están sacando, ahora vienen unas elecciones que probablemente siga con la persecución, uh -huh. en fin, y están tratando de generar todo ese espacio para que no vuelva a la izquierda. Lo uno, porque es una pregunta bastante larga, lo uno con el tema de los dispositivos de comunicación que decías eh, también Marco y con esta intoxicación en redes. Y el tema fundamental, que es el que quiero llegar. Tú mencionabas la moderación, el no conflicto, la tibieza. Y en el programa anterior eh, también Lautaro decía: hay un problema de organización, sobre todo en las izquierdas. Hay un problema ahora de organización porque ya no se habla con los sindicatos, ya no se organiza, ya no se habla con la academia, etcétera, sino que cada uno está tratando de ver cómo llega a las elecciones en este primer paso de la democracia. Entonces, en Ecuador yo siento que está pasando eso, que la organización no hay. Se habló de unión de las izquierdas, no sé si realmente fue una unión de las izquierdas, lo veremos más adelante en los siguientes meses cómo tomarán la decisión. Pero yo siento, y me dirán ustedes, con todo lo que yo he dicho, esta izquierda, que no está radicalizada, que debería, pienso yo, que está muy tibia, es también responsable, y pregunto, de que la derecha asuma toda la narrativa. Todo el discursito de que nosotros sí somos libertad, que nosotros sí somos democracia y que la izquierda no completa lo que prometió, que la izquierda no alcanza y por eso estamos donde estamos? En primer lugar, empezaría por la excepción, que es donde estamos parados, uh -huh, sí. que es en México. Y retomo lo que decía René: si la base material está y sobre eso construís un andamiaje mediático como el que se hizo acá con las mañaneras, por ejemplo, podés ganar y ya. podés pasar pandemia. Y hay grandes medios que te asedian, y hay fake news. Y a AMLO lo hicieron una campaña de narco presidente. Pero hay una base material, hay una realidad tangible sobre la cual puedes construir política, discursos. En o sea, la comunicación común. es importantísima. ¿eh? Pero sobre una base material. Me voy a poner medio como clásico, ¿no? Pero si no hay base, no hay. Porque de hecho en Argentina un en momento se decía, Alberto no tiene comunicación. Sí, pero tener un problema que no tenés mucho que decir. Eh, ya. Sí, okay. Entonces acá hay un señor que tiene todas las mañanas algo que decir. O sea, no solamente habla. Seis años, ¿no? Impresionante. Claro, todas las mañanas, tres, cuatro, tres, dos horas, claro. No solamente habla, sino que tiene algo para contar, como Ajá. noticia, información. Eh, y ahí tenés como liderazgo, comunicación, base, proyecto de desarrollo nacional, ampliación del consumo como motor de crecimiento. Y yo creo que ha habido en estos últimos años, y por eso México es la excepción, más por la historia de Amlo, algo que un chileno no recuerdo el nombre, pero el concepto no es mío, uh -huh. llamó la izquierda hidropónica, yeah. que es la izquierda sin raíces, la izquierda que no tiene mm. aterrizaje en la tierra y que son izquierdas o progresismos, no sé, hay un debate conceptual, pero no importa, cuya estrategia fue alcanzar el gobierno para desde ahí hacer una política de redistribución o mejora, pero sin ningún tipo de eh, termómetro, niveles organizativos, aguas abajo. Eso. eso pasó mucho en España, por ejemplo, eso pasó en Chile con el Frente Amplio, que de ahí nace el concepto, y hace que no tengas un termómetro con lo que está pasando, ni una conexión, ni un y de vuelta, y termines rápidamente más preso de las dinámicas de salón, de palacio, de presiones mediáticas, de lobbies silenciosos, que en ese diálogo con la gente. Entonces, Petro, a mí lo que me ha llamado la atención y lo valoro muy positivamente es que ante la magnitud de conflictos que hay en Colombia, ha convocado permanentemente a la gente a movilizarse. Vamos, o sea, yo, presidente, no puedo solucionar esto solo. Si ustedes no me acompañan, esto es inviable. O sea, tenemos el narco, tenemos la oligarquía, tenemos el uribismo, tenemos todos estos actores que están en contra nuestro. Hay que hacer esto colectivo. No voy a yo poder solucionarlo solo. ¿Y cómo es la movilización? Él lo llama balconazos. Yeah. Que son procesos donde van hasta el balcón presidencial, literalmente en, en el Palacio de Nariño, y él habla, hace discursos. Y ahí tenés un ejercicio de pedagogía política popular para intentar enfrentar qué. Y vamos al tema de los golpes de Estado. Porque había alguien que conceptualizó el tema de la guerra. Antes la guerra era como estar embarazado. ¿Estás o no estás? Bueno, hoy no es que hay golpe o no hay golpe. Hay un montón de grises en el medio. Entonces, Petro ahora está denunciando un intento de golpe de Estado. ¿Habrá golpe? No lo sé. Lo que sí está claro es que es un asedio permanente. No te dejo gobernar. Te obligo a estar en mi terreno, te llevo a abrirte una causa de investigación, te llevo a amenazarte con quitarte el fuero, te hostigo, te hostigo, te hostigo, estás a la defensiva, te desgasto eh, comunicacionalmente, políticamente, en el filo permanente del golpe. Esa es una formulación, por ejemplo, yeah. que se la están haciendo. ¿Cuál es la inversa? Cuando hay un gobierno afina esos intereses no mediáticos, sino económicos, lo que en Argentina se llamó el blindaje. Uh -huh. ¿no? Hablemos de pajaritos, de gatitos, de la señora que está casada con Macri, que hace jardinería y se ocupa de el... lo... No sé, cualquier cosa. Pero no hablemos de lo que hay que hablar. Y en otro caso, acedémoslo. Bueno, hay presidentes que están no solamente ante el desafío de ganar, sino de asumir. En Guatemala ganó Arevalo, estuvo seis meses peleando para que lo dejaran sentarse en la silla presidencial. Sí. En Perú pasó lo mismo. Estamos en esa dinámica. Entonces, claro, cuando te sentás, ya te sentás muy fragilizado. Y después el caso de Ecuador, para mí, es la normalización de un campo político con un sector que está perseguido. O sea, la democracia funciona con un actor que está perseguido. Punto. Y si no, no funcionara, o sea, si no hubiera el correísmo, si no, si no hubiera la persecución, no, claro. Si no ganara, pero hay una decisión política de que eso pase. Claro. Cuando asaltan la embajada de México, sí. es una, digo, estas son las reglas actuales. Ustedes pensaban que funcionaba así, ya no. Yo puedo entrar a una de la mañana, agarrar al encargado de negocio, tirarlo al piso, de México, y secuestrar a Jorge Glass. Sí. Y listo. Y ustedes, que están defendiendo no sé qué cosa, se están quedando atrás. Porque el conflicto está, no estoy diciendo con esto, no, no, que sí. haya que hacer, no, no sé si me explico, uh -huh. pero estás en un nivel de conservadurismo y generación de cristal debatiendo los buenos modales y te pasan por arriba. A eso voy, y, y, y lo uno, René, para que me digas, a eso voy, o sea, que siento como, me siento desesperada al ver esta, esta izquierda, sí, tibia, podemos llamarlo un montón de cosas, pero es una izquierda que siento yo que también tiene mucho miedo, ¿no? Que tiene, claro, la persecución hace eso, ¿no? Evidentemente, pero es una izquierda que, que, que se rehúsa a salir de lo políticamente correcto, que además tienen temor de que les llamen eh, dictatoriales y que les llamen autoritarios, entonces mejor vamos a hablar con todos y vamos a tomarnos un café cuando en definitiva estamos viendo que la derecha no está haciendo eso, que está invadiendo embajadas, que está tomando decisiones en contra del pueblo y es la izquierda al final la que paga los platos rotos porque tenemos un gobierno ahora que está culpando al anterior al anterior cuando definitivamente no fue así. Lo uno para que me respondas a qué. Entonces quiere decir que la derecha lo que no quiere también es que... Los demás hablen, que los demás denuncien, por eso el balconazo, por eso las mañaneras, por eso el hablar constantemente, el denunciar, el salir a las calles, el apoderarse también de todo este discurso, le molesta mucho a la izquierda y la pretensión de la, de, de, perdón, de la derecha, la pretensión de la derecha es el silencio, ¿no? Ahí también hay parte de este golpe anticipado que se van dando, que mencionaba también el Marco, ¿no? La verdad que es súper interesante el debate y son muchas cosas en tu pregunta. Bueno, lo primero, recuperar el tema de la izquierda no tiene que ser democracia con demos, ¿no? Lo único que tenemos nosotros es pueblo porque eso es lo que da poder, ¿no? Porque la derecha tiene billete, tiene billetera, tiene capital, ¿no? Eh, y aquí claramente lo demostró AMLO, ¿no? Cuando nadie esperaba que eh, se apruebe el plan C. Él sabía que el pueblo le iba a apoyar y sabía que iba a ganar, iba a generar un tiempito para poder eh, pasar su plan, porque apostaba al pueblo. ¿no? Uh -huh. eh, y eso, eso es un primer punto. ¿no? El segundo punto con respecto al tema del silenciamiento, ¿no? Eh, algo que quiero plantear acá también, porque estamos, hemos planteado algunas cosas que me parecen relevantes, es el concepto de la disputa sobre la verdad, que a mí me parece que es un uno de los grandes temas que tenemos que tener claro la, eh, la izquierda el progresismo los, los, los movimientos nacional populares llámalo como tú, como tú quieras no existe un asedio así como existe un asedio sistemático a la democracia la estrategia de asedio a la democracia es también a través del asedio a la verdad ¿no? mm. y por eso están atacando a las universidades ¿no? porque cuál es la institución que representa la pretensión de la búsqueda de la verdad, ¿no? Son las universidades, ¿no? Sí. Cuando uno hace el análisis también con respecto al tema, y esto para mí es de las cosas que más me preocupa, ¿no? Con respecto al debate ciencia o religión, uh -huh. ¿qué está pasando en América Latina en los últimos 10 años? Está pasando que existe un crecimiento de que si es que entra en conflicto la ciencia versus la religión, la gente se va por la religión, ah. cosa que no está pasando en otras partes, con, de acuerdo a los datos del, de Inglehart, de una persona que hace análisis sobre, sobre cultura. Pero no solo eso, ¿no? No solo eso. ¿Cómo se puede dar un debate democrático si es que vos erosionas la posibilidad de la razón pública, la posibilidad de la deliberación a través del diálogo? ¿no? Uh -huh. Vivimos una democracia fake. ¿No? no solo una democracia necro sino una democracia fake no entonces claramente cuando mi ley sale a decir con sus datos cualquier cosa no le importa si es que es verdad claro no Claro. Y ahí sí creo que hay que volver a, a este concepto viejo de Ana Arendt. No importa, ellos no buscan que, que, que la verdad que creas de la verdad de mi ley. Busca que no se crea en nada. Que no se crea en nada. No, entonces, por eso me parece fundamental estos medios, los medios de Marco, tu, tu medio, porque están interpelando ese debate público para que exista razón pública. Sin razón pública, sin deliberación, no hay democracia. Y por eso lo que más está siendo asediado en este momento es eh, la verdad, ¿no? Y si es que nosotros no disputamos en este caso a instituciones en defensa que defienden o buscan mecanismos institucionalizados, sistemáticos, para descubrir, para disputar eh, una verdad no dogmática como es la universidad, obviamente por eso Bolsonaro, llegamos al punto del negacionismo, ¿no? ¿Cómo llegan presidentes como Bolsonaro que decía que la pandemia es una gripe, ¿no? o mi ley que decía que el cambio climático no existe y es una invención de los zurdos de mierda, ¿no? Entonces claramente que llegue un negacionismo está ligado al retorno de un oscurantismo. Estamos en cierto momento en debates democráticos casi premodernos, sí. ¿no? Entonces claramente nosotros tenemos que poner en la agenda el tema de qué implica en el debate democrático recuperar la defensa de la verdad, ¿no? Y, y o al menos y... la no mentira. Sí. ¿no? Y como también agrego eso, que creo que lo mencionabas, son interesantes y son necesarios los espacios de comunicación que se hacen con estos debates, pero también la academia, también la universidad, también, bueno, no solo la universidad, hay quienes no tienen acceso debido a también la falta del Estado en, en este sector, pero. Eh, yo creo que sí, el, el reconocimiento de, de qué es lo que está sucediendo, el análisis y el debate, porque sí nos están mintiendo y a veces decimos, pero ¿por qué? ¿Por qué sale un Novoa ¿Por qué sale un Milley? Porque también estas mentiras que son muy fáciles de esparcir y muy difíciles de contrarrestar con la verdad, pues le llega a la gente. El otro día le ve, 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 veía el tuit de Milley diciendo que la izquierda quiere destrozar la familia, ¿no? la familia tradicional. ¿Cómo respondes? O sea, no, no puedes responder a eso. Llega un momento en donde no te va a leer, evidentemente, la gente ya lo vio, la gente religiosa ya lo vio, ya te van a atacar. Y hace poco escuchaba a un periodista también de México que decía, es muy difícil discutir con un facho, con un derechoso, precisamente, porque lo primero que te va a decir, ahí está el zurdito, ya no puedes hablar. Ya se acabó, se acabó el debate. Ya no puedes decir, no, pero mira, vamos a hablar. No, 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 ahí está el zurdito, ahí está. ¿Y por qué tienes el iPhone si eres zurdo, no? ¿Y por qué tienes.? Entonces, llega un momento en donde se te es difícil discutir si hace falta la academia, si hace falta la educación, si hace falta estos espacios, si hace falta el conocimiento, el debate, el análisis y, sobre todo, el querer también un poco eh, destruir estas narrativas que nos están imponiendo. Y lo último que les pregunto a modo de conclusión, que es prácticamente eh, por cómo empezamos el programa. Es sobre el estado de la democracia en América Latina. ¿Cuál es el futuro que ustedes ven para la democracia en América Latina en los próximos, qué sé yo, 5 o 10 años? Que, que, que es mañana, ¿no? Por si acaso, porque así estamos nosotros. Si esto sigue así. <laughs> tu cara, así como. Si esto sigue así. No, bueno, tenemos un enflaquecimiento de la democracia en su sentido reducido y cada vez menos democracia económica, ¿no? que es sí. el otro sustrato fundamental de la democracia. O sea, uh -huh. si estamos todos empobrecidos, también el voto cambia en, en cómo se vota. Yo creo que es un momento de, eh, para las izquierdas, para el progresismo, para lo nacional y popular, como uh -huh. se conoce en Argentina, de un debate de ideas. Okay. Está bien, ganar elecciones, está bien, ser mayoría, está bien. ¿Con qué proyecto? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué es lo uh -huh. que hay que tocar hoy en el siglo XXI? Que no es lo mismo que a inicio de siglo. Porque además muchas veces hay como cierta tendencia a la nostalgia. Como mm. hicimos, fuimos, logramos, y como que volvés con una agenda que ya tampoco es exactamente la del debate de la calle, la del debate popular, el lenguaje del pueblo. No vaya a ser que te estés quedando un poquito obsoleto. Mm. Entonces creo que hay un momento que hay que, para mí, afianzar eso. Yeah. ¿Qué es lo que hay que hacer hoy, en este momento del capitalismo, América Latina, la democracia, para dar las sí. respuestas? yo te digo en Argentina veo mucho debate de quién conduce quién se queda en tal lugar cómo se va a hacer la lista para el pero qué vamos a hacer uh -huh. o sea mi ley hay que reconocerle ganó y puso un mamotreto así de 500 leyes para modificar cuáles son nuestras 500 leyes para modificar las tenemos Ecuador bueno yo sí. creo que eso es lo que se debe hoy como debate de ideas el conjunto de las izquierdas progresimos México ofrece hipótesis Colombia ofrece hipótesis por dónde es ya yeah. ¿No? Entonces, veo que hay, como en términos de América Latina, espacios de encuentro, de debate, de articulaciones, etcétera. Creo que estamos precisando eso, un debate de ideas. ¿Cuál es el horizonte? Puede ser un medio académico o intelectual, pero de la izquierda, ¿qué es lo que querés hacer? ¿Querés ganar? Porque nos acostumbramos como a hacer formulaciones para ganar, que a veces funcionan, pero ya no sabemos muy bien qué hacer cuando llegamos. Y le ha pasado a Chile, o sea, no es joven o viejo siquiera, son generaciones políticas. Boric llegó y como que se apagó con la velocidad. Con la cual había llegado, o sea, se consumió su capital político así, en un santiamén. Uh -huh. Y ahí hubo un error político. Para mí estamos en eso. Y estos espacios son para debatir eso. Y reivindico el lugar de México en eso. Ya. Que hay un montón de latinoamericanos que estamos acá dando vuelta, que hay un proceso <laughs> y que hay que mostrarlo para afuera. Y algunas cosas no son nuevas, pero funcionan. Ok, entonces, eh, eso, ¿no? Tener el proyecto, digo yo, ser más, un poquito más radicales y menos tibios, ¿o qué más? Eh, para conquistar uno tiene que seducir. ¿no? Y nosotros hicimos eso en la primera ola, sí. a través de un proyecto. O sea, las izquierdas que llegaron en el, en, al principio del milenio, eh, derechos de la naturaleza, Estado plurinacional intercultural, economía social y solidaria, democracia participativa, y puedo decir 10.000 cosas más que hicimos uh -huh. y pusimos la agenda. Uh -huh. ¿no? Pero a esa agenda que se puso el mundo ha cambiado muchísimo. claro, no. y además con eh, una reemergencia de una derecha que también supo interpelar, interpretar bajo sus intereses todos los errores que cometimos. Uh -huh. no. entonces, eh, si es que nosotros queremos volver a seducir con la agenda del pasado, hay un problema. Sí. ¿no? pero peor aún. Hay un problema porque el mundo está cambiando a una velocidad donde las circunstancias, como estoy diciendo, de la conflictividad sobre la materialidad es otra. Yeah. ¿no? Y si es que no entendemos lo que está pasando profundamente, no vamos a dar las soluciones que pretendemos en una nueva agenda. ¿no? O sea, el conflicto con respecto al tema del territorio. Ya no solo es el conflicto del de Estado, si es que tiene o no soberanía, sino ahí está metido el narco, que a su vez se asocia como somos un, un modelos primario exportadores, no? El, el, el narco vio que buena forma de lavar el dinero es a través de la minería de la minería, pero a su vez viene otro actor de arriba, ¿no? Como Elon Musk, que necesita también Interpelar el territorio por su recurso natural líquido. ¿no? Uh -huh. Y además que dice, sin ningún desparpajo, que voy a hacer eh, golpes de Estado donde yo quiera hacer, como lo dijo con respecto, con respecto a, a Bolivia. Entonces, es necesario, y aquí han salido, podemos hacer una lista de eh, 20 cuestiones concretas que implican una nueva agenda para la izquierda. Pero tiene que ser una cuestión de hacia cuál es el proyecto uh -huh. que tenemos. Pero no solo eso, no es suficiente eso. Porque nosotros necesitamos una convergencia de lo social con lo político, que no necesariamente se da, y dentro de lo social también una convergencia. Los movimientos sociales eh, ecologistas no necesariamente están en la misma línea de lo del feminismo, no necesariamente están en la misma línea que la de los trabajadores, no necesariamente están en la uh -huh. línea que los que defienden a los migrantes. Entonces necesitamos un proyecto que permita aglutinar lo social con lo político para disputar. A una derecha, ¿no? Que realmente está jugando mucho a, a tener la agenda dentro de nuestra sociedad. Bueno, creo, creo que nos quedó bastante claro lo que hay que hacer. No sé si termino esperanzada o no esperanzada. Porque hay mucho que hacer, René. No, no, solo, solo un tema. No, no está perdido, ¿no? ¿No? Uno, uno ve, América Latina está en disputa, ¿no? O sea, no estamos. Yo, yo soy de las personas que creo que. No está perdido el partido, ¿no? ¿no? Si no estamos jugando y tenemos la posibilidad de ganar en ese juego, ¿no? Ya. Que tenemos reglas de juego justamente con cancha inclinada, sí, pero que podemos ganar también, ¿no? Sin, bueno. duda, sin lugar a duda. Bueno, no todo está perdido, entonces. Está bien, ¿verdad? También lo sientes así. Un poeta que dijo, ¿quién dijo que todo no, no está, está perdido? Sobre ofrecer una reflexión en la embajada. Con... Y así es. Y, como es? Y en caso de duda, como decía el mano, a la izquierda nomás. Este, de verdad, agradecidísima a René Ramírez, ex ministro de Educación Superior, además docente investigador, y, y que me imagino, no, hay que seguir hablando y aquí en la embajada. Así que cuando usted pase de nuevo por México, me avisará y el marco. Terushi, periodista, sociólogo, analista también, que da la vuelta al mundo. El otro día pensaba, de verdad, decía, ¿en qué momento él descansa y pertenece? Pero creo que perteneces absolutamente a todos lados, porque vas de un lado a otro, ¿no? Me muevo bastante. Eh, además tengo una, bueno, se, se estira el programa, pero una, una biografía múltiple. Soy hijo de argentinos que nació en Francia, entonces siempre fue así como claro. una suerte de identidad en movimiento. Y después me apasiona América Latina y soy como un trabajador hidropónico. <laughs> Qué lindo, de verdad. Espero que les haya gustado este este debate, este programa, este segundo programa que vamos a lanzar también acá en, en Ingobernables y, y sobre todo el llamarse la así que sí les gustó, ¿verdad? Fantástico, por favor. Sí, Ya, divino. Divino, entonces, nada, uh, espero que a ustedes también les haya gustado, que hayan aprendido, yo he aprendido muchísimo, de hecho, yo me siento aquí y no sé nada, porque empiezan a hablar y empezamos a discutir, empezamos a discutir en buen sentido, ¿no? En el debate y el análisis y creo que lo que más me gusta del ejercicio periodístico también que hacemos en Ingobernables es permitir que otras personas también pongan sobre la mesa y en el debate, eh, estos tipos de, de pensamientos, de cuestiones que también van aprendiendo en el camino, de que van estudiando, de que van investigando, porque así nos damos cuenta, y es el mejor sentimiento, aunque Oscar Wilde decía en el retrato de Dorian Gray que mientras más conocemos, más infelices somos, y sin embargo, yo me siento feliz de ser infeliz al no conocer. O sea, cuando empiezas a conocer un montón, dices, no sé absolutamente nada, y sin embargo, te nutres y ya mañana puedes conversar de forma diferente. Ya mañana puedes hablar con el vecino de forma diferente. Ya mañana cuando venga un político y te diga algo y dice espera un momentito porque creo que esto tiene mucho que ver con lo otro y esto con lo otro y así es mucho más difícil que la mentira cale en cada uno de nosotros y permitamos que gobiernos autoritarios antidemocráticos neoliberales en fin se apoderen de esta eh, posverdad, no de, de esto que nosotros estamos viendo ahora. Así que eso es lo que hacemos. Ojalá les guste, que pongan like, que se suscriban y es un nuevo espacio que tenemos para ustedes. Muchísimas gracias por suscribirse a Ingo.se y seguirnos en toda la programación que tenemos para ustedes. Vendrán más embajadas, más embajadores, por supuesto, y muchísimos otros temas que nos van a interesar. Gracias de todo corazón y nos vemos en otro programa. Chao. En Guayaquil, la vialidad la hacemos todos. Conduce seguro y mantente informado sobre los límites de velocidad en las nuevas rutas de la ciudad. Aprovecha las vías de los cuatro pasos elevados recién inaugurados y consulta los desvíos de las obras en curso. Encuentra toda la información en el portal web de la Alcaldía de Guayaquil. Ciudad de Todos. Autorización número 3149, CNE, Elecciones Generales 2025. Eh. <laughs> Estuvo muy bien, ¿sí, no? Híjole, pero René empezó con todo, pao, 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 yo sí. Mírate que no sé cómo pregunto ahora. Sí.